Son más de 300 los beneficiados con esta casa de acogida que la Alcaldía Municipal, a través de la Secretaría de Inclusión Social en Quibdó, entregó para personas en situación de discapacidad. Estamos haciendo el lanzamiento de la casa de acogida para las personas en condición de discapacidad con la participación de la Fundación Vivir Mejor, la Secretaría de Inclusión Social del municipio de Quibdó y obviamente la Alcaldía Municipal de Quibdó. Es un proyecto que nosotros hace rato, el alcalde es una persona que da todo por las personas en situación de discapacidad. El año anterior no habíamos podido lograrlo porque estábamos en plena pandemia, estábamos con unos picos bastante elevados, pero este año, a esta fecha, ya que la pandemia nos ha permitido abrir la casa de acogida, lo estamos haciendo posible, como decimos. Esta casa brinda alimentos y apoyo psicosocial a los beneficiarios a través de un equipo interdisciplinario conformado por psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, entre otros. Todas las personas de cualquier tipo de discapacidad, puede ser cognitiva, visual, auditiva, múltiple, física, inclusive hasta los familiares, que son los cuidadores, tienen el privilegio de venir aquí en nuestra casa. ¿Qué hacemos aquí en la casa? Desde la hora muy temprana de la mañana las personas pueden venir a desayunar, pueden venir a hacer jornadas lúdico-recreativas, también tenemos talleres como de emprendimiento, de acuerdo también a la discapacidad que tiene cada persona, se tiene su almuerzo, en las horas de la tarde tiene también su refrigerio, porque como se dice, todo lo hizo una casa de acogida donde también tenemos atención psicosocial y los que no están aquí, los que están postraditos en una cama, también la hacemos y llegamos allá hacia sus casas, porque también llevamos con el equipo interdisciplinario y vamos a cada una de las casas de estas personitas y ellos también reciben su ración alimentaria, ya que no pueden tomarla acá, pero se la estamos dando en un pequeño mercado cada 15 días. Eso es más o menos lo que estamos pues acá. Me parece muy bien, gracias al Señor, que nos hayan tenido en cuenta nosotros los discapacitados, porque aquí y en otras, aquí por lo menos no tienen a los discapacitados como por nada, hay personas como que les afean. En cambio en las otras ciudades son unas personas que las quieren mucho, las acogen, las ayudan. Y aquí en Quibdó, bueno, pues gracias a Dios que les dio por colaborarnos a nosotros y tenernos en cuenta. Le doy gracias a Dios que he llegado aquí, me he sentido muy bien, gracias al Señor. Me siento muy complacido, muy contento porque esto nunca lo había vivido. Esta fundación viene llenando nuestras expectativas, ya que podemos venir acá por un desayuno, un almuerzo todos los días. La gente que está laborando acá lo atiende muy bien a uno, entonces me siento muy satisfecho con este evento y esta fundación. Pero el apoyo no es solo para las personas con estas discapacidades, también se está teniendo en cuenta a sus cuidadores. Es esas personas que son tan importantes y que se fatigan en muchas ocasiones con la atención de la persona o del familiar que tienen a cargo, para que ellos reciban un proceso de formación, sepan cómo tratar a esa persona y que también reciban actividades lúdicas y recreativas que les permitan un poquito estar más tranquilos, como quien dice, relajarse un poco ante la presión que tienen por el cuidado diario que tienen con el familiar o la persona que cuida. Hay tantas personas que están tan contentas, yo creería que este sitio nos está quedando muy pequeño. Tenemos porque estamos también enseñándole al cuidador que hace parte fundamental de las personas en situación de discapacidad, como talleres, de cómo también criar a la persona en situación de discapacidad, que son a veces muchas personas, siempre que la persona con discapacidad, pero no saben las vivencias que ha tenido un cuidador. Me siento muy contenta, me siento muy bien y muy agradecida con todas las personas que están apoyando esta fundación y hace tiempo estaba esperando que llegara este momento. Los beneficiados esperan que las futuras administraciones continúen con este proyecto y sigan brindando apoyo a esta población que tanto lo necesita. Para CNC Noticias, informó Meilia Esprilla.